Seguimos con el curso de Nux.js y en esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es poder ver un poquito cómo funciona la creación de los componentes dentro de una aplicación Nux. Como ya sabéis, los componentes que nosotros creamos dentro de Nux normalmente suelen ser componentes hechos con Vue. En este caso, si utilizamos Nux 3, lo suyo podría llegar a realizar componentes con Vue 3, ¿vale? Entonces vamos a pasar directamente a lo que sería el código y vemos un poquito cómo funciona, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, en este caso, bueno, tengo ya aquí los ejemplos creados para que veáis, veáis un poquito por dónde van los tiros, ¿vale? Entonces, estos serían eh, los ejemplos ya finales, ¿vale? Luego os lo subiré todo al, a, a GitHub, ¿no? Para que lo veáis y lo tengáis más o menos disponible. Si recordáis en el fichero package.json, ¿vale? Teníamos ya las dependencias creadas de, tanto de Nux, que en este caso estaríamos tirando la versión 3.10.0, tanto de Vue, que está, en este caso estaríamos tirando la versión 3.4.15, es decir, estaríamos tirando con Vue 3 y con Nux 3, ¿vale? Los componentes que yo os voy a enseñar ahora son perfectamente compatibles, ¿vale? Con cualquier aplicación de tipo Vue 3, es decir, lo que estamos viendo ahora sería, tanto a la hora de poder ejecutar cosas directamente con Vue 3, una aplicación Vue 3, que no tenga por qué tiras de NUX, eh, como una aplicación NUX 3 que tenga integrados estos componentes, ¿vale? Entonces, fijaos un poquito cómo funciona, ¿vale? Vale, ¿cuál sería la historia? Tú, cuando creas, quieres crear los componentes, la idea es que tú, normalmente, dentro, por ejemplo, dentro de este fichero de app.v, la idea sería importar un determinado componente y luego poder utilizarlo directamente aquí dentro del sistema. ¿Cuál es la idea de la creación de un componente? Muy sencillo, sería crear una determinada funcionalidad. Que te permita poder tenerlo todo integrado. Ahora veremos cuáles son las características que podemos tener integradas. Y a partir de aquí, poder realizar el proceso del desarrollo en base a componentes. ¿Cuál es la idea de un componente? Es que tú muchas veces quieres crear una determinada, determinada funcionalidad, pero no quieres estar escribiéndola constantemente en múltiples sitios y lo vas a utilizar en múltiples sitios. Entonces, ¿cuál es la idea? Que tú un componente lo utilizas una vez y lo vas a poder llegar a utilizarlo tantas veces como sea necesario o reutilizarlo tantas veces como sea necesario. Entonces, ¿qué es lo que suelo hacer yo normalmente? Bueno, pues lo que suelo hacer es que o bien dentro del código SRC o bien dentro de la carpeta de componentes que está aquí creada, ¿vale? Dentro del directorio principal del proyecto, lo que hago es crear una carpeta components y dentro de components meto todos los componentes que yo quiero cargar a partir de aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hago? Muy sencillo. Para crear la carpeta de componentes, en vuestro editor principal sería simplemente, pues eso, crear la carpeta dentro de la carpeta principal del proyecto y ya está. Claro, yo aquí en este caso estoy utilizando eh, WebStorm, ¿vale? que es el editor este de pago que tiene JetBrains. Pero bueno, si estáis en Visual Studio Code o en otro editor, simplemente sería crear un nuevo fichero. ¿vale? Y ahora os diré cuál es el contenido típico que solemos llegar a manejar. Yo en este caso, como está ya integrado, es decir, lo que sería el gestor de View eh, o la integración con View está más o menos ya hecha dentro del líder, lo único que tengo que hacer es botón derecho. Nuevo, y como veis aquí me permite crear un nuevo componente directamente de View. ¿vale? Reconoce que es un proyecto de Vue y me permite directamente crear los componentes a partir de aquí. ¿Qué haríamos a partir de aquí? Colocar un nombre. ¿Yo qué suelo hacer? Claro, yo vengo de Java. <laughs> Entonces, la mayor parte de los componentes que yo tengo creados a partir de aquí suelen seguir la nomenclatura típica de los componentes dentro de Java o de las clases de Java. Entonces, suele tener una, un Camel case, ¿no? Donde lo que hago es que la primera letra de cada, de cada palabra suele ir en, en mayúscula. Por ejemplo, eh, por ejemplo, sería mi primer componente, ¿vale? Y aquí directamente, esto sería el nombre del componente que yo quiero crear. Y si os dais cuenta, tenemos dos opciones, ¿vale? O crearlo con el Options API o utilizar el, el Composition API, ¿vale? Entonces vamos a poner mi primer componente de Options Options, ¿vale? Del Options API para que veáis un poquito cómo funciona. Si yo selecciono el Options API y directamente pongo aquí el nombre y le, y le digo Enter, fijaos lo que me ha creado, ¿vale? Bueno, aparte de que me dice si quiero añadirlo allí, evidentemente le digo que sí. Y veis la estructura que tiene. Veis que vais a tener como tres apartados fundamentales. El primer apartado sería el apartado del script, el segundo sería el apartado correspondiente a la plantilla y el tercero sería el apartado correspondiente a los estilos. Qué sucede a partir de aquí? Muy sencillo, se supone que nosotros a partir de aquí deberíamos de ser capaces de poder empezar a colocar lo que sería el código fuente de nuestra aplicación. ¿Qué ocurre en este caso? Muy sencillo. Yo tal como lo tengo hecho, se supone que yo debería de reutilizar este componente. Claro, si yo he llamado este componente así, entendéis no a lo que me refiero, debería de ser capaz de poder importar este componente a la hora de utilizarlo, vale. Vamos a colocarle un pequeño contenido simplemente para que veáis un poquito cómo se integra y cómo se coloca. ¿vale? Voy a colocarle un H2, voy a colocarle el nombre del, del componente y lo tenemos colocado aquí. Si os dais cuenta, lo que he hecho ha sido colocar una etiqueta H2 dentro de la etiqueta template. Esto lo que significa es que cada vez que se renderiza este componente, va a presentar este contenido directamente por pantalla. Esto lo que nos va a permitir es coger este contenido y pintarlo por pantalla. Vale. He creado mi componente que sería el de Options API. Como veis. Tiene el apartado de script, tiene el apartado de template y tiene el apartado de los estilos, ¿vale? ¿Qué significa? Que dentro del apartado de script irá la lógica de negocio, ¿no? O, o al menos la lógica de presentación de los datos, ¿no? Que yo quiero manejar dentro de ese componente. Dentro de la plantilla irá la parte visual que se va a presentar dentro de ese componente y dentro de los estilos, pues serían los estilos que se van a asociar en este caso a este componente concreto, ¿correcto? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, colocar, pues yo que sé, que por ejemplo los H2, eh, por ejemplo, el color, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué podía llegar a ser? Yo que sé, red, por poner un ejemplo, ¿vale? Ahora no sé si. Sí, el color es una propiedad, ¿vale? Eh, se supone que debería ser colocada en este caso, ¿vale? Entonces, se bueno, supone que el, el color debería estar como en color rojo, ¿vale? Aquí simplemente vais a colocar eh, los estilos ¿no? que queréis llegar a aplicar dentro del componente que vosotros tenéis, ¿no? Entonces, en este caso sería un componente súper sencillo que no tendríamos ningún problema. Vale, ahora queremos utilizar este componente. ¿Cómo lo hacemos? Vale, vale. Si yo quiero utilizar este componente, me tendría que ir al componente principal que cargue o que quiera que cargue ese componente, que sería este de aquí. Veis que en este caso voy a quitar este que tenemos aquí importado, ¿vale? Y simplemente debería hacer una importación de ese componente. ¿Cómo lo hago? Pues tendría que importar el fichero, vale. En este caso voy a colocarle el nombre, ¿vale? que Sería este mi primer componente de Option API. Voy a hacer lo mismo aquí: importar ese componente. Y aquí debería de colocar, como si fuera utilizar una, una etiqueta con ese nombre. ¿Os dais cuenta? Es decir, realizo la importación en la, parte, en, la, en la parte del script, como veis aquí, ¿vale? Indicándole el nombre del componente que yo quiero importar, que en este caso coincide ¿no? con el nombre que yo le he colocado antes. ¿Os dais cuenta? Tendría que coincidir con este nombre. Evidentemente le tengo que decir desde qué fichero, claro, si colocáis aquí el garonflillo, eso significa, esto significaría como desde el principal, ¿vale? Cuidado con esto porque os puede dar algunos problemas a la de importar componentes de, dependiendo de algunas rutas, ¿vale? Entonces tenéis que tener bastante cuidado con eso. Se colocaría el nombre completo del fichero y a partir de aquí se supone que nosotros deberíamos de ser capaces de poder utilizarlo. Si todo va bien, deberíamos de ser capaces de poder arrancar, ¿vale? Entonces, si recordáis, nosotros en el fichero package.json, yo tenía un run dev, ¿vale? Sí, un comando dev que debería ser capaz de poder ejecutar. Entonces, si yo ejecuto pnpm run dev, debería ser capaz de poder arrancar la aplicación como tal. Como veis aquí, estaría arrancando Nitro, ¿vale? Sí, que es este como servidor rápido, ¿no? Para poder funcionar en el localhost 3000. Si todo ha ido bien, ¿vale? Debería ser capaz de poder colocar aquí un localhost 3000, ¿vale? Vale, y debería ser capaz de colocar el componente. Entonces, si os dais cuenta, ¿vale? Ha aparecido este componente aquí, perfecto. ¿Vale? Que era lo que tenía que pasar. Voy a colocar esto aquí y esto a la izquierda, ¿vale? Para que lo veáis bien. Entonces, si os dais cuenta, es. Ha renderizado este componente porque yo estoy marcando este componente principal para poder ejecutarlo. Como, como, como podéis ver aquí, ¿vale? este componente que yo tengo definido aquí. ¿Qué sucede? Evidentemente, tal como yo lo tengo definido, ¿vale? Lo ha renderizado una vez. Claro, ¿qué pasaría en este caso? Claro. Si yo repito este componente y lo pongo otra vez, ¿vale? Veis que me lo presentaría dos veces. ¿vale? ¿Qué estaría ocurriendo en este caso? Pues estoy reutilizando el código, es decir, todo lo que hace el componente lo estoy volviendo a otra vez a pintar por pantalla o a eh, recalcular otro componente o pintar otro componente por pantalla para poder pintarlo. Y esto lo voy a poder hacer en cualquier parte dentro de mi aplicación, mientras que yo haya importado de manera anterior lo que yo tengo definido bajo ese componente. Entonces, si os dais cuenta, en este caso lo tendríamos más o menos de manera sencilla. Si os dais cuenta, hemos creado un determinado componente, que en este caso sería del Options API, hemos creado un determinado dato y directamente lo hemos eh, mostrado por pantalla incluyéndolo dentro del código de la aplicación, es decir, dentro de un componente. Hemos involucrado un componente dentro de otro componente. Y en este caso hemos utilizado lo que sería el Options API. En el siguiente vídeo vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero esta vez utilizaremos el Composition API. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el siguiente.